espacios educativos, ya fue una persona especializada, ya nos dijeron que no hay riesgo en la estructura, que podemos regresar. Es de un solo piso, ¿va a la escuela? Es un solo piso, no hay ningún riesgo. Entonces, que nos solucionen ahorita, y si Protección Civil sigue en lo mismo, que nos den aulas móviles, que nos den carpas o que nos den lonas. El caso es que los niños tienen que regresar de manera presencial. ¿Cuántos niños son? Son aproximadamente 110 alumnos. ¿De primaria? Sí, sí. ¿Escuela completa? O sea, al haber un dictamen, ningún salón se puede ocupar. Es completa, todos los años tiene, ¿verdad? Sí. ¿El primero a sexto? Sí. Sí, solamente son un grado por grupo. ¿Y aquí qué fue lo que sucedió? Si pudiera recordarme, por favor, ¿qué ocurrió con la escuela? Derivado al sismo del mes de marzo, fue que Protección Civil nos hizo un dictamen donde no se puede ocupar la escuela. Y espacios educativos el día viernes atendió ya la solicitud y nos dijo que no hay ningún riesgo estructural. Ayer se acudió con el presidente municipal de Naolinco y no nos atendió. Nos dijo que somos un fraccionamiento, que no estamos municipalizados y que no pertenecemos a su jurisdicción. Pero en enero sí pertenecemos cuando pagamos un predial. Ahí sí le pertenecemos a Naolinco. El presidente municipal, ¿perdón? El fraccionamiento Cuatro Soles. Fraccionamiento Cuatro Soles de Naolinco. A Naolinco, pertenece a Naolinco. Pero al no tener respuesta ayer de Naolinco, venimos para acá a ver si el gobernador puede hacer algo para que esas autoridades nos hagan caso. La escuela está bajo sin ningún apoyo. La escuela no tiene ni siquiera un papel de donación y siempre es el pero que nos ponen. Nuestra escuela no tiene ningún apoyo. Nuestra escuela está en el total abandono. ¿Cómo se llama la escuela? Octavio Paz. Oye, cuando llevo a cabo. ¿Cuál es el problema que registra por el sismo? ¿Qué daños estructurales o cuál es el problema? Grietas en la losa. Pero ya chocó una persona, el cual dice que no hay ningún riesgo. Les leo el dictamen de Protección Civil de Naolinco. Derivado del sismo ocurrido el día 3 de marzo a las 8:40 de magnitud 5.7 con epicentro a 14 kilómetros del norte del municipio de Isla, se procedió a realizar un análisis de afectaciones en la escuela primaria de la comunidad Cuatro Soles, perteneciente a esta cabecera municipal, el cual dio como resultado lo siguiente: grietas notables en muros y losa, rastros de humedad en muros y losas, exposición de varilla en losa, y derivado de las situaciones mencionadas, la Mesa Municipal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones. Revisión especializada de la estructura en general en la edificación, esto debido a las afectaciones, con el fin de considerar opciones de solución ante el problema, emitiendo un dictamen estructural. No usar las aulas hasta que las afectaciones hayan sido atendidas, pues suponen una alteración en el bienestar físico de los usuarios de las instalaciones. Sin más, por el momento que es a su disposición, se anexa evidencia de las afectaciones del director de Protección Civil Municipal de Naolinco.